Buenas tardes, soy Felipe Gascón de Notimex TV. Les comento que este sábado la secretaria de Economía, Graciela Márquez, comentó que ya se tienen depositados cerca de 6 mil millones de pesos en créditos a las empresas familiares, pero dijo que la meta del gobierno es ambiciosa y piensan llegar hasta los 25 mil millones. También comentó que ya se tienen detectados al millón de empresarios familiares para que puedan recibir estos créditos. Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, comentó que ya se tienen localizados y aprobados 191.9 mil créditos a empresas solidarias, es decir, las empresas que no despidieron a ningún empleado de enero a marzo de este año. Buenas tardes, ese reporte los invito a seguir con Notimex TV.